diseñador de la firma, Mado Vigaró. Bueno, la marca en sí empezó en 2016, somos Mado Vigaró, y empezó con el afán de sacar todo lo que era el espíritu de Mado Vigaró desde un niño que empezó a sentir a pasión por este mundo, que es el mundo del arte, el mundo de la moda. Y hoy en día estamos aquí en París, la Fashion Week, pues estamos en un punto de evolución, de un cambio, de un giro, de donde damos el paso a lo internacional y vean toda nuestra creatividad desde Tenerife para mostrar al mundo. Oh, sí, es la primera vez que estoy en París. Son un cúmulo de emociones, un cúmulo de sentimientos y es un cúmulo de ver tu sueño, tu creatividad en una pasarela tan importante como estamos aquí en la semana Fashion Week. Bueno, nuestra colección se llama Harmony, es la armonía, es un conjunto de seducción, diversidad y creatividad, donde jugamos con los complementos hacia la mujer y que se vean embellecida y vean la creatividad del arte, de que es Mado Vigaró, y se sientan como es la propia vida, una armonía en sí misma. Nuestros tejidos son telas de crepe, unos tules muy trabajados con unas combinaciones de que queremos demostrar que la creatividad es algo más que un tejido sencillo, una tela, en la cual la tela la transformamos en volúmenes y en unos crepes y sobre todo en la seducción, que es lo que hace Harmony, a Mado Vigaró. Pues el consejo es que no pierda la ilusión, que esto es una ilusión que se nace, se tiene y que se informe, que estudie y que sobre todo todo aquello que pueda suceder en esta sociedad estará para empezar, porque hay momentos que puedes estar arriba y otros momentos puedes estar abajo, pero que tenga la fuerza, la voluntad para seguir creando, que es algo que tiene que demostrar en esta sociedad y sobre todo que nunca pierda la ilusión por vivir su sueño.